Conscientes del potencial turístico del Caño San Silvestre y de la Ciénaga El Llanito, se realizó un recorrido por estos cuerpos hídricos en donde se disfrutó de su fauna y su riqueza natural. La primera dama del departamento, Victoria Casallas, y la gestora de Barranca Bermeja, Laura Cristina Ahumada, hicieron parte de este recorrido acompañadas de otras gestoras de la región y de funcionarios de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Es un paseo turístico que de verdad la gente lo debe hacer cada vez que venga a Colombia. Muchísimo potencial turístico, lo veníamos hablando ahorita con los secretarios, invitar a que todas las personas cuando pisen tierra santandereana visiten esta hermosa ciénaga, no solamente por los paisajes, sino por la oportunidad de ver animales, estas especies que se están tratando de conservar en el departamento y en el municipio. Todo un potencial turístico y gastronómico fue reconocido en este recorrido, que contó con la hospitalidad que caracteriza a la comunidad llanitera. Una iniciativa que fue apoyada por la gestora social de Barranca Bermeja, quien asegura que este tipo de actividades le dan mayor valor al territorio del Llanito y a su capacidad de seguir sorprendiendo a visitantes con sus paisajes, su folclor y su gastronomía. Y la invitación no solamente a Santander, no solamente a Colombia, sino a todo el mundo, a que conozcan Barranca Bermeja, a que nos visiten, a que reconozcan que acá tenemos también un turismo ecológico, un turismo donde muchísimas personas pueden venir y observar nuestro biodiverso paisaje. De esta manera se seguirá fortaleciendo la proyección del corregimiento del Llanito con la variedad de planes que en su recorrido se puede disfrutar. Un potencial que ahora tiene mayor visión desde el departamento de Santander.